Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Un besito para cada uno de ustedes. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es regalar educación. ¿Cómo? Bienvenido seas esta mañana. Me da mucho gusto poder saludarte. Te mando besitos y un fuerte abrazo. Comparte este espacio con otro amiguito. Muy bien, muy buenos días, chicos. Buenos días, Aurora. Buenos días, Ilaya. Buenos días, Gael. Buenos días, Dylan. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy nos volvemos a encontrar. Así es que ahora, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, vamos a viajar a un bosque mágico. Muy bien. Caminando por el bosque, una niña yo me encontré. Como no tenía nombre de... vamos a ver, de Aurora, de Sophie, de Abigail. Me acordé. Oh, niñas, qué lindas que son. Tienen una boca grande y una mirada hermosa. Muy bien. Caminando por el bosque. Y ahora voy a ver a quién me encontré. Uy, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Ah! Un niño. Un niño yo me encontré. Como no tenía nombre de Ilaya. Gael, Dylan, Jeremy. Me acordé. Oh, mis niños, qué lindos son ustedes. Tienen unos ojos grandes y una boca que dice buenos días. Good morning, dear children. Good morning, how are you? I'm very, very happy and say hello to you. Tararán, 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 tararán. Muy bien, chicos, chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Muy bien? Are you happy? Are you tired? Are you angry? Are you sad? Why? Uy, no, 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 no. Entonces, are you happy? Very good. I'm happy. I'm so very happy. Vamos a recordar, chicos, qué día será hoy. Y para eso vamos a preguntarle a nuestra amiga Doña Semana, ¿sí? Vamos entonces. Doña Semana tiene 7 días, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes, sábado y domingo. Al fin, que es un bailarín que nunca trabaja, porque es un bailarín. ¡Qué día es hoy! ¿Qué día es hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? Muy bien, ¿qué día será? Si ayer fue domingo, ¿qué día será hoy? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! Hoy es día lunes, 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 muy bien. Lunes, ritmo, agogó, dime tú, palabras que empiecen con Lu, por ejemplo. Sí, muy bien. Luna. ¿Qué más? ¿Qué más? También puede ser lupa. Sí, lupa también. Lulu. Sí, Lucía. Excelente. Y ahora vamos a ver qué día del mes es hoy. Juntos vamos a contar. 1, 2, 3,
4 y 5. Muy bien. Hoy es 5, el día 5. ¡Excelente! ¿Y en qué mes estamos, chicos? La vaca lechera le dijo al lechero: págame la cuenta del mes de enero, febrero, marzo, abril. Muy bien, estamos en el mes de abril. ¿Y de qué año? No sé en qué año me encuentro. ¿Ustedes saben? ¿Quieren ayudarme? ¿En qué año estamos, chicos? ¿En el 2000? Muy bien, el 2021. ¿Y cómo se escribe 2021, mi Sarita? 2021. ¡Excelente, chicos! Lo están haciendo muy bien. Entonces, hoy es, vamos a recordar que hoy es lunes 5 de abril del 2021. Muy bien, lunes 5 de abril del 2021. ¡Excelente! ¡Sí! Entonces, hoy que inicia la semana y también estamos iniciando el mes, vamos, ¿qué te parece? A cantarle a nuestra ventanita. Ventanita, ventanita, ventanita de mi amor. Yo te miro y tú me dices cómo está el clima hoy. Si el sol ha salido, mamá nube lo tapó. Si la lluvia cae, cae. ¿Cómo está el clima el día de hoy? ¿Cómo estará el clima el día de hoy? ¿Será que está soleado? Sí, de repente el sol ha salido y es un día soleado. O tal vez mamá nube tapó al señor sol y es un día nublado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que sea un día nublado? ¿Sí? Oh, no, tal vez mamá nube está llorando. Oh, y es un día lluvioso. Tal vez, puede ser. Entonces, cuéntame, ¿cómo está el clima hoy por tu casa? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Coméntame, Samantha, ¿cómo está el clima hoy por tu casa? ¿Cómo está, Aurora? Cuéntame, Sofi Bedoya, ¿cómo está el clima hoy? Joseph, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo está? Ilaya, ¿cómo está el clima hoy? Está lloviendo mucho, dice Sofi Bedoya. Bueno, no te olvides de decirle a mamá nube que está llorando. Tranquilita, tranquilita, respira hondo. Sopla. Tranquilita, tranquilita, respira hondo. Sopla. ¿Sí? No olvides de decírselo, Sofi Bedoya. Joseph, Abigail, está nublado. Bueno, entonces tienen que decirle: sal solcito, por favor. Mamá nube, déjalo salir, que tengo frío y quiero jugar con mis hermanitos en el jardín. ¡Sal solcito! ¡Wow! Jeremy, Sofi, ustedes tienen al sol brillando. ¿Qué le decimos? Señor sol, sol, dame tu calor, quiero tu rayo sentir. ¡Sí! ¡No se olviden! ¡Excelente, chicos! Y ahora quiero que con un poco de imaginación y otro poco de fantasía me van a ayudar cerrando los ojitos. A ver, cerramos los ojitos, cerramos los ojitos. ¡Sí! Cerramos los ojitos y nos vamos a transportar una vez más al bosque, ¿sí? ¿Nos vamos al bosque? Muy bien, nos vamos al bosque. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. Estamos en el bosque. A ver, chicos, fíjense. En este bosque hermoso, ¿de qué color son los árboles? Muy bien. ¿Y how do you say in English? Green, very good, ¿verdad? Verde, in English.
van a ayudar con algunas, ¿ya? Con algunas ideas por aquí. A ver, vamos a ver. Para esto les voy a compartir mi pantalla. Y ustedes me van a ayudar a contar. Porque, ¡ay! Este fin de semana muy largo se me ha olvidado de contar. ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Sí? ¿Sí? Sofi, ¿me puedes ayudar? Porque tengo muchos puntos aquí, pero no sé, no sé cuál es. ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a compartir mi pantalla. Estoy por aquí, estoy compartiendo la pantalla. Ya, voy a compartir mi pantalla y ustedes me van a ayudar, ¿ya? A ver, vamos a ver. La lechuza hace, todos calladitos como la lechuza que hace, que hace. Por aquí ustedes escuchan un poco de, sí, un poco de bullicio de los chiquis. Sí, aquí estoy con mis peques. Vamos por aquí, vamos a contar un poquito. Estamos por aquí. Ya casi. Muy bien, voy a compartir entonces mi pantalla para que ustedes me puedan ayudar. Ya, voy a guardar aquí. Estamos jugando con algo. Ya. Para a ver. Aquí está mi pequeña Sofi. Sí, vamos a compartir mi pantalla. ¿Me van a ayudar ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, como ya se me olvidó, ya se me olvidó. ¿Cómo son los números? ¿Ustedes me van a ayudar a contar? ¿Cuántos círculos hay ahí? ¡Uno! ¡Muy bien! ¿Y ahí? ¡Dos! ¡Excelente! ¡Tres! ¡Excelente! ¡Cuatro! ¡Excelente! ¡Siguiente! ¿Cuántos hay? ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Seis! ¡Bien! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! Y 10. ¡Excelente! Sí, son 10. ¡Excelente! Vamos entonces a compartir la siguiente pantalla. Sí, por aquí estoy con los chiquis. Ya, me van a ayudar por aquí. Muy bien. Ahora, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, vamos a compartir otra pantalla. Aquí. Por aquí. Estamos por aquí. Una vez más. Y ahora me van a ayudar con sus deditos, ¿sí? Con sus deditos. A ver, ¿dónde están mis deditos? ¿Dónde están? Aquí. ¿Dónde están mis deditos? Vamos a buscar. Prepara tus dedos. ¿Sí? Prepara tus dedos. Y
ahora me van a ayudar rápidamente, ¿ya, chicos? Porque hay algunas palabras que han perdido su sonido inicial. Entonces quiero que ustedes me ayuden. ¿Ya? ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí. A ver, ¿me ayudan, por favor? Con sus deditos, ¿sí? Por ejemplo, la olla, ¿con qué vocal empieza? Muy bien, con la O. El uno, ¿con qué vocal empieza? Muy bien, con la U. La escoba, ¿con qué vocal empieza? Muy bien. Imán, ¿con qué vocal empieza? Isla, ¿con qué vocal empieza? Ocho, ¿con qué vocal empieza? Uva, ¿con qué vocal empieza? Espejo, ¿con qué vocal empieza? Muy bien, ¿ya uniste? Gracias por ayudarme, gracias, gracias. Uy, qué amables son estos chicos y están muy atentos. Y ahora quiero que me ayuden. ¿Ya? ¿Me van a ayudar? Muy bien, ahora quiero que me ayuden a identificar qué color de ropa eligió Selvita para vestirse el día de hoy. Y también Humbertito. Vamos a entrar un poco, con un poco de imaginación y otro poco de fantasía, a la habitación de Selvita y Humbertito. ¿Sí? Vamos entonces a la casa de Selvita y Humbertito. ¿Dónde están Selvita y Humbertito? Aquí están Selvita y Humbertito. Nos están esperando para identificar qué color de ropa van a usar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Eso. ¿Qué BBD va a utilizar Selvita el día de hoy? De color yellow. ¿Y qué pants? Color green. Very good. Y Humbertito, su t-shirt de color green. Y sus pants de color blue. Very good. Chicos, están ustedes muy, muy, muy atentos. Me parece espectacular. Bien, entonces, lo han hecho muy bien. ¿Ustedes de qué color están vestidos el día de hoy? Hoy elegí mi chachi de color yellow. Sí, ¿y ustedes qué eligieron? Bueno, coméntenme. Sí, muy bien, excelente, chicos. Por ahí estoy viendo que están de color blue, de color red, de color green, de color yellow. ¡Wow! ¡Qué hermosos están! Papi, mami, recuerda darle opciones a tu pequeño para que puedan elegir entre un color y el otro. Nos vemos el día de mañana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Puedo aplaudir! ¡Puedo zapatear! ¡Puedo dar un grito! ¡Ah! Y decir adiós, 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 hasta mañana, adiós.